santo Dios. Hoy sí me madrugaron los pajaritos. Puchica, más que el primer día de trabajo. ¿Cómo se apaga esta cosa, pues? ¿Dónde está mi camisa? Ve, aquí está. Tenía que... No sé por qué siempre está tirada, si la dejo en su lugar. Aquí vamos. Colegio Matillano. Allá voy. Ahora sí, ahora sí. Él es Miño Cruz, el conserje del Colegio Matillano. Tiene 40 años y creció al lado de su madre, Doña Chepa. Meño jamás terminó primero, pero eso sí, es muy amigable, es bien enamorado, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Fácil de manipular, es un poco, pero solo un poco, distraído. Al fin se apagó. Bueno, qué bendición trabajar en el Colegio Matillano. Ya lleva más de 80 años. Y yo soy el portonero de ahí. Pagado, pagado por tocar aquí. ¿Qué? Bonito es San Matías, madre mía, mamacita linda. Con estas curvas necesito un freno. Pero de rastra, mami. Qué lindo es lo lindo. Santo Dios, el diablo. ¿Cómo dijo? Digo, sí, maestro. Este es el profe Claudio. Sí, se parece a Meño, pero no es Meño. Ya vio que ahora es Meño, ¿ah? ¿Eh? Sí, ahorita, maestro. Ay, ahí está ese portero ineficiente. Voy a tener que hablar con mi padre para que le diga al profesor que lo saquen. Es un distraído. Ya, deja de ser tan cizañosa. Meño no es distraído. Al contrario, es atento y respetuoso. Ya cambia esa mentalidad, Alicia. Está bien. Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Eh? Buenas tardes. Digo, buenos días. Pasen buenos adelante. Días. Gracias, pasen, señor. Es un distraído. Ya. Ay, primita, mira. Ese lugar está bonito, mira, a pesar de que es mi primer día me siento súper cómoda. ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que los chicos cuando me vean se van a quedar fascinados con mi belleza. Sí, prima. Sí, ya, pero no hagas eso. Este día pinta para ser lindo, espero que nadie me lo amargue. Ay, claro que no, mi amor, vamos. Sí, amor, estoy muy contenta de tenerte conmigo de nuevo en el colegio. Espero que tengamos muchos momentos juntos. ¿Por qué no, Alicia? El que seas la chica más popular del colegio te hace digna para mí. Un tipo distinguido de buena familia y de alta clase, por supuesto. Pues tú eres también muy afortunado de tenerme contigo. Oh, claro que sí, mi amor. Se me olvidaba. El maestro me dejó una nota en la cual me pedía que le hiciera un favor, que le ayudara con algo, pero no me acuerdo con qué. Bueno, te veo al rato, mi amor. Sí, amado. Adiós. Día, hola, bonito. Buenos días. Jovencita, qué guapa. Y ella, qué nueva. Sí, ella es mi prima, Renata. Ay, hola. Hola, niña Matata. Pasen adelante. Me llamo Renata. Ah, perdón, es Matata. Una, dos,
tres, cuatro. ¡Meño! ¡Hola! ¡Buenos días! Luguito, bueno. ¿Cómo estás, pues? ¿Qué traes ahí? Ah, ¿qué? Unos bocadillos para el recreo. Ah, no me digas, ¿no sabes de que aquí no puede entrar con comida? No, ya no ando, mire, ya no ando. No, enséñame. No. Lo siento, Huguito. Normas de la institución. Porfa, no, te voy a comprar una torta. Espérate, te voy a comprar una torta de doble carne. Y con doble lechuga para que no engordes. ¿Y quién te dijo que me gusta doble carne? Porque se ve que tenés necesidad. Porfa. ¿De verdad me la vas a comprar? No, no. Porfa, ¿me la vas a comprar, sí o no? Sí, no, de verdad te lo voy a comprar de ahí, de la niña chica. Dame una manzana, papá. Una manzana y me compras la torta. ¿Mitad? No, una. ¿Una mitad? Una. ¿Te la traigo de recreo, va? ¿De verdad? Sí, en el recreo te la traigo con la torta. Pero de verdad. Sí, pero verdad. Entonces no te puedes ir por aquí porque entra una verga. Entonces, ven. Ahí, y que nadie te vea, ¿verdad? Escondete, que vos en cualquier lado, cabeza. Ay, por fin, por fin, por fin voy a poder jugar en paz. No me dejan jugar en casa. Ajá, ¡Meñito! Niños. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo le ha ido? Míreme, ¿cree que me hace un favor? Es que traigo mi pelota, no sé si me la puede dejar. No, este año necesito que se porten bien. Oigan, que se porten bien. ¿Y vos qué pasa con tu uniforme? No, hombre, que yo soy nuevo aquí. ¿Es nuevo? ¿Y usted me ve la cara o cree que soy? Va, oiga, ahí está el reloj que siempre nos recuerda la hora. Y viene, ya son los últimos. A la otra vez, si vienen después de esa campana, no lo vuelvo a entrar. Esa es la misa, no el reloj. Ajá, es la misa, no el reloj. Ya voy a ver si es cierto. ¿Quizás se me la va a llevar? No, a menos que me dejen algo. No, niñito, no sea malo, mire. La manzana que traigo era para el maestro, pero se la voy a dejar a usted. Vale. Pero, con eso no se pueden ir por aquí, por donde todos ven. Oigan, así que lo voy a meter donde nadie se ve. Aquí donde, ahorita que ahí viene alguien. La otra manzanita. ¡Ey, para dónde va! ¿Para dónde va? Para la dirección. Mire, además. La dirección. Sí, para la dirección. Para la dirección. ¿Y aquí qué trae? ¿Usted quién es? Vengo a dejarme un documento, me llamo Tilita. Tilita. Sí, ¿y de dónde sacaron ese nombre? No lo sé, mi mamá me lo puso. ¿A qué viene? A dejar los papeles para matricularme. Pero es que ya pasó el tiempo que no sabía. Además, no sé si el maestro está ahí. Vaya, pero en todo caso, Juanita dijo. Tilita. Ah, Tilita. Va, mire, Tilita, aquella puerta azul que está allá. Ajá. Ahí va a entrar a la dirección. Sí, solo le estoy diciendo, allá, ve. Ajá. Vaya, pase, Tilita, Juanita. Gracias. No sé cómo es. Mejor voy a cerrar la puerta antes de que siga viniendo más gente. Y así, a comerme la manzana, pibe. ¡Todas son azules! ¡Barbaridad, la primera, hombre! Hasta el nombre está feo. Por Dios, ya me agarró la tarde, pero antes que me agarre la tarde, espérense. Una cosa, antes que se les olvide la comida, suscríbanse, denle like, compartan, toquen la campanita, toquen ahí, toquen todos lados, el asunto es que se suscriban. Y síganme que nos espera algo nuevo en el canal.